Vamos a hacer un Rey León. Para eso necesitamos fondant, pues de este color que es como color arena, que es una mezcla entre naranja y marrón. Lo hemos coloreado un poco más oscuro y un poco más clarito. Y necesitaremos también un rotulador marrón comestible, de tinta comestible, que no sea tóxico. Entonces vamos a empezar con, cogemos una bolita de este más oscuro y vamos a hacer una bola. Cogemos un trozo y hacemos una bola. Bueno, ¿veis que hay arrugas? Pues si hay arrugas, seguimos apretando fuerte hasta conseguir una bola que no tenga arrugas. Lo siguiente que hacemos es hundir donde van a ir los ojos. Apretamos con cariño, con las yemas de los pulgares donde van a ir los ojos. ¿Veis? Van a ir a esta altura, casi abajo, bastante abajo de nuestra bolita. Ahora vamos a seguir. Ahora le hemos puesto con el color más clarito dos bolitas. Dos bolitas que van a ser la parte de afuera del hocico y ahora le vamos a poner, digamos, la parte de la barbita. La barbita con el mismo, perdón, con el clarito, lo iba a poner con el oscuro, con la barbita que llevan los leones. Hacemos un poco de barbita y lo ponemos aquí. En medio irá la boca, que como sabéis el Rey León está siempre sonriendo. Vamos a intentar que la boca sea una boca de sonrisa. Nos ayudamos llevando lo de la barbita hasta el final. ¿Veis? Subimos aquí un poco para imitar esa boca. Continuamos. Ahora lo que vamos a poner es encima de estas dos bolitas, hemos puesto como un rectángulo del color oscuro y lo vamos a poner aquí. Es la parte del hocico, la que marca este trozo de los leones. Pues pegamos aquí y en la punta le ponemos el hocico. Así nos va quedando. Ahora vamos a poner los ojos y seguimos. En nuestros ojos le hemos puesto dos bolitas blancas. Ahora le vamos a poner un poco de fondant marrón haciendo de pupila. Bueno, pues le hemos puesto ya, ¿veis? Con fondant marrón la parte de la pupila. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué tal si le hacemos las orejitas? Yo aconsejo que cuando pongáis las orejas lo hagáis sobre la mesa, porque así podéis ver un poco a qué altura ponérselas. Con un rotulador pintamos un poco las cejas y perfilamos las orejas. Y solo nos queda ponerle el flequillo. Bueno, pues esta es nuestra tarta del Rey León. Queríamos que vierais cómo se hacía la cabeza, que es lo más difícil. Lo demás ya es tener un poco de mano. Bueno, también hemos hecho a Timón o a Pumba, no sé quién es, siempre me confundo.